Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta nueva aventura acá a través de las pantallas de Bolivia TV, al aire libre desde San Ignacio de Velasco, 478 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, 6 horas y media de viaje por camino, carretera, y además que también tenemos que comentarles que en este lugar, un lugar misional, donde vamos a compartir cultura, gastronomía y muchos de los aspectos que tiene este lugar para difundir a todo el país y el mundo. Bienvenidos a nuestro tablero de info. Llegamos hasta San Ignacio de Velasco y lo primero que hice fue subirme a una moto y recorrer el pueblo. Conversamos con don Jorge, quien nos comentó parte de los lugares turísticos de este cálido municipio, provincia Velasco. Luego de recorrer las calles de San Ignacio, me fui a refrescar al trapiche de Don Masai, con un delicioso jugo de caña recién exprimido. Don Masai produce melao, jalea y culipi de la caña de azúcar. Toda su familia es parte de esta actividad que llevan años y es su principal fuente de ingresos para ellos. Le ayudé en la molienda, que tiene más de 30 años, y así me gané mi jugo de caña. A 2 kilómetros de San Ignacio se encuentra la Cueva del Yeso, con bastante historia. Un lugar de donde en épocas jesuíticas se extraían el caolín para blanquear las viviendas en vez de la cal. También para usar en caso médico para tratar fracturas de hueso, y Luis Alberto nos comentó un poco más. La orquesta y coro municipal nos deleitaron con sus instrumentos y voces. Son 310 alumnos llenos de talento y el profe Adán nos comenta que la integración es vital en el coro y la orquesta, por lo que cuentan con niños y adolescentes con capacidades especiales. Si queremos movilizarnos por lo que es San Ignacio de Velasco, pues tenemos que darnos cuenta que acá no hay micros, no hay el taxi habitual, pero sí hay mototaxis, que es prácticamente una de las actividades de transporte más concurridas en ese lugar. Bueno, don Jorge, coménteme cuáles son los lugares que la gente acá viviente de San Ignacio le solicita más conocer o llegar. ¿Cuáles son los puntos más concurridos acá en San Ignacio, habitualmente de lunes a viernes, por ejemplo? Ya, tenemos los lugares turísticos, el Camino Santa María, que es una capilla allá arriba en el cerro, y tenemos la Cueva del Yeso, tenemos la represa Guapomó, y tenemos más allá lejos en otro cerrito donde están las antenas, tenemos la Cueva del Condenado, que le dicen. Ah, ya. Es algo interesante y tiene su leyenda también, entonces es interesante eso. ¿Y usted cuántos años lleva de...? Ya en lo que es mototaxi, imagino que ha tenido mucha experiencia también por acá. Sí, más o menos unos 10 años llevamos. Me gustó la tranquilidad, yo hace 10 años me vine de Santa Cruz y entonces me gustó la tranquilidad, el clima, la comida, tiene su atractivo. La cultura viva, por ejemplo, todavía se lo está practicando la cultura por acá, entonces eso es digno de resaltar, ¿no? Entonces vienen los turistas, les gusta eso. Se enamoran y vuelven otro día. Dicen también, y usted debe haber escuchado aquello que dicen de que llega al lago y que bebe de su agua se queda. Pase lo que pase, queda. Así es un dicho un poco chistoso, pero es verdad eso. Yo fui uno de ellos que probé esa agua y me quedé. ¿Representan estas cruces que están en distintos puntos? Bueno, las cruces representan parte de la cultura viva, donde se hacen las procesiones, es donde se hacen las vía crucis para mantener la cultura. ¿Cómo describe usted a San Ignacio de Velasco? Bueno,
un lugar, como se decía, se puede decir un lugar como un paraíso, digamos. Hay tranquilidad, produce todo, se come lindo, buena comida. Todavía aquí se come comida sana, poca delincuencia o casi nada. Entonces, eso es lo que le gusta a la gente. Entonces, a mí una vez me gustó y me quedé. Este hermoso atardecer en San Ignacio de Velasco tenemos que conocer lo que son las costumbres netamente de pueblo y vamos a hablar de lo que es el trapiche. ¿Quieren conocer en qué consiste, cómo funciona, para qué sirve? Salen muchas delicias de todo aquello. Acompáñame. Don Jorge, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cuánto tiempo usted se dedica a esta actividad? Ya pues, ya hace unos 35 años que estoy en esto. Que yo he traído del campo mi molienda aquí. 35 años. Wow, 35 años. El tiempo para moler son 2 horas, para llenar, para moler, digamos, y llenar la paila, ¿no? Bueno, yo, digamos, ahorita estoy sacando, digamos, de otro lado ahorita, estoy sacando de unos 45 kilómetros ahorita, para llegar aquí. Del jugo sale, pues, la isla Miel. Sale la jalea y sale el empanizado. Oigamos, si queremos seguir haciendo, de aquí sacamos también hasta el culipi, que se dice. Las delicias típicas de la región oriental. Sí, claro, ese, digamos, es el culipi. Tengo el interés de ayudarle en algo. ¿En qué le puedo ayudar, Don Jorge? A ver, traiga pues una caña para ver qué. Bien. Estamos en San Ignacio de Velasco, precisamente acá cerca de lo que es la iglesia San Ignacio de Loyola, que ha sido prácticamente pues, construida en 1748, en los acabados últimos en 1998, no hace mucho en realidad. Y precisamente vamos a referirnos al santo patrono, San Ignacio de Loyola, quien pues justamente a la voz del cacique de este lugar nos va a comentar con respecto a los recorridos que hace durante esa temporada cerca del aniversario de San Ignacio de Velasco. Cordial a todos ustedes que están visitando este hermoso pueblo de San Ignacio, el centro del corazón de la chiquitanía, un pueblo misional con tradiciones y culturas vivas todavía en nuestro pueblo de San Ignacio. Hoy estamos iniciando el mes juliano, el mes importante para nuestro pueblo, y qué mejor con el recorrido del santo patrono a las comunidades que pertenecen a nuestra iglesia catedral, a la misión que más antes pues era San Ignacio de Velasco. Estamos yendo con el patrón San Ignacio, con 3 misioneros del cabildo indígena que recorre las comunidades aledañas de nuestro pueblo, llevando la bendición a todas esas comunidades, donde los reciban con el corazón abierto y siempre pues, ellos lo esperan a 1 kilómetro, 2 kilómetros para caminar con él, ¿no? Porque ellos saben que es la fuerza, la fe que ellos tienen en él, es que le da el sentido a la vida. Entonces esa es nuestra actividad como cabildo indígena de acá de San Ignacio, de llevar siempre el mensaje de amor, del mensaje de la fe católica que persevera en las comunidades, que muy tradicionalmente y muy religiosamente todavía se conserva acá en nuestro pueblo chiquitano, ¿no? Esta fe grande, la fe católica en San Ignacio de Velasco, ¿no?
¿Cuántas son las comunidades que se planea recorrer o cuando ha estado recorriendo durante todo este tiempo? ¿Cuántas? Son 20 comunidades que va a estar el patrón San Ignacio Loyola visitando, llevando este mensaje de amor, y pues estamos llegando el día 20 a nuestra ciudad, donde la población entera se vuelca a recibirlo. En esta fecha tan importante, estamos llegando alrededor de las 6 de la tarde, con todo el pueblo reunido en Betania. Tenemos un lugar llamado Betania, y ahí es donde vamos a concentrar toda la gente, los colegios, y así que es una gran fiesta, alegría esta llegada del patrón San Ignacio durante 20 días que va a estar por las comunidades de San Ignacio Velasco. Finalmente, coméntenos un poquito, ¿cuál es el recibimiento que tiene la llegada del Santo Patrono en esas comunidades y cómo ha sido recibido durante todos estos años? Ha sido muy, muy bonito, hermoso de la gente que, pues, como le digo, alrededor de 2-3 kilómetros lo hacen su esperada y bajan y lo llevamos caminando hasta su comunidad. Y al día siguiente también la gente de la otra comunidad pues lo espera a 1 kilómetro y caminan los que vienen a dejarlo otros 2 kilómetros. Así que es casi caminando lo que hacen ellos, haciendo una peregrinación y con bastante fervor, con bastante fe, porque le vamos cantando con alegría, con la tamborita, la flauta. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros, esta alegría del recibimiento, ¿no? Las orillas de la represa Guapomó, acá en San Ignacio de Velasco, nosotros los invitamos a una pausa acá en Al Aire Libre con este hermoso atardecer. Enseguida volvemos con mucho más. Paseando en lo que es la calle Comercio, este lugar muy importante y turístico que tiene también el aspecto de un pasaje acá cerca de la iglesia San Ignacio de Loyola. Precisamente vamos a conocer más lugares turísticos en las palabras del alcalde Moisés Alces. Nosotros en primer lugar somos parte de la Ruta Jesuítica Internacional, donde tenemos lo más importante y sobresaliente son las misiones jesuíticas, ese legado que nos dejaron nuestros antepasados y fundadores de este pueblo que son los padres jesuitas. Tanto en San Ignacio de Velasco se ha restaurado una iglesia que hoy es la misma que cuando la dejaron los jesuitas. Uno de los que va ligado con las misiones es la Cueva del Yeso, una cantera que en aquella ocasión, en aquella época era utilizada para, extraían el yeso para todas las misiones y era trasladado el yeso a San Javier, San Miguel, San Rafael, ya a San José de Chiquitos para pintar las casas y pintar las iglesias. Entonces eso, como conforme iban sacando, trayendo el yeso, quedó en forma de una cueva. Entonces nosotros hoy lo llamamos la Cueva del Yeso. También tenemos nuestro Cristo Redentor, lo más hermoso que tenemos nosotros es nuestra represa, el Guapomó, que es una vista que se ve el Cristo y todo el pueblo. Es tan típico que dice que el que toma agua de Guapomó se queda, o peor aún, si lo muerde una piraña, ¿no? La verdad que San Ignacio de un tiempo atrás ha venido siendo... con la carretera que se ha construido contra el gobierno nacional y el gobierno departamental, creemos de que ha prosperado mucho el turismo. Te agradezco, Iván, y agradezco a Bolivia TV por darnos la oportunidad e invito a todos los bolivianos ya que nos están escuchando puedan venir. Precisamente estamos en Romés Juliano,
Hemos iniciado la fiesta de San Ignacio el 30 y 31 de julio, así que los invitamos que vengan y visiten este lugar tan hermoso, un gran polo de desarrollo que lo estamos desarrollando con la carretera. Imagínense que hoy es Santa Cruz, San Ignacio, y la próxima que va a ser el gobierno, que es San Ignacio, San José. Cerramos el circuito misional y creemos que nosotros tenemos que preparar a nuestros pueblos para que seamos visitados por miles y miles de personas, sobre todo bolivianas, cruceñas y extranjeros. Si hay una de las cosas que llama mucho la atención de San Ignacio de Velasco, es justamente una de sus personalidades. Nos estamos refiriendo a don Armando Landívar. Él es escultor y luthier. Bueno, vamos a conocer más acerca de esta hermosa actividad. Don Armando, qué gusto saludarlo. Mientras está trabajando, vamos a conversar. Un gusto tenerlo acá en Al Aire Libre. Muy buenas tardes o buenas noches para el programa Al Aire Libre. Bueno, justamente, no vea, estamos aquí en la faena diaria, haciendo un contacto con lo que es la madera, ¿ya? Y bueno, tratar de sacar una buena obra. Hemos visto que estas obras que ustedes tienen acá enfrente, pues toma su tiempo, toma también el hecho de que el arte también ha estado viajando por distintos puntos, no solamente del país, sino también del mundo. Coméntenos un poquito acerca de esa experiencia de compartir estas maravillas con el mundo, los premios también y reconocimientos que usted ha ganado justamente gracias a esta actividad. Bueno, vea, mi primera participación en Expo Cruz, ¿ya?, fue hacer lo que hace todo expositor, llevar las obras de arte, presentarlas y estar de brazos cruzados esperando que venga el cliente a observar, ya, mostrar en una forma didáctica al visitante cómo se hacía, mostrar de que yo no era un comercializador de la artesanía o del arte que estaba presentando, sino mostrar que era el artista. Entonces la expectativa fue muy buena. He sido invitado ya en 3 o 4 oportunidades a visitar Europa, ¿ya? He ido a través del Viceministerio de Educación, Cultura y Turismo a la FITUR en España, ¿ya?, ahí en Madrid, ¿ya?, representando a la región, representando al país y tallando al vivo, ¿ya?, en la ITB en Alemania, en Berlín, también en el pabellón de Bolivia, representando nuestro país con mucho orgullo, un canva chiquitano entre los alemanes. No es un violín común donde tenemos los cabezales en forma de caracol ni nada de eso, sino que he querido identificarlo con lo que es el arte chiquitano, ¿ya? Entonces, un sello propio, ¿ya?, que va, donde lo vean, van a decir, bueno, este violín es hecho por Landívar. Bien. Entonces, no es como, no pasa desapercibida la forma, ¿no? El espesor de la madera es eso, 15 milímetros, ¿ya? Pero primero hay que trabajar de la parte de afuera, tomar la forma del violín, el ondulado, para posteriormente al otro lado empezar a acabar como una bandeja. Esta madera, que es una sola como la de acá, llega a tener solamente 3 milímetros de espesor. Ese es el grosor, el espesor que tiene 3 milímetros. Entonces, por eso es que hacer una tapa, por ejemplo, lleva casi un día completo para tenerla en estas condiciones como está. Y
de los tallados que acabamos de ver hace unos instantes, también nos referimos a este hermoso lugar como es la Iglesia San Ignacio de Loyola en San Ignacio de Velasco. Pero precisamente es en ese lugar donde hemos disfrutado de la maravillosa y juvenil Orquesta Sinfónica Municipal. Yo soy encargado de coro y orquesta del municipio de San Ignacio de Velasco, el cual abarca 7 programas de música que tenemos aquí en San Ignacio. Aquí están los jóvenes de la orquesta municipal y la orquesta de FASIC. FASIC es un proyecto social que ayudan a los niños con capacidades diferentes. Entonces es una inclusión social que ellos están como un programa que están realizando en la fundación. Cada orquesta compone con 35 personas, ¿no? Se nos viene el festival y hay una regla que tiene que cumplir, solamente pueden participar 20 personas. En sí, en general, la Escuela de Música de San Ignacio de Velasco compone con 310 alumnos en diferentes especialidades. Tenemos lo que es violín, viola, cello, contrabajo, guitarra, teclado, canto y la Escuela de Música Nativa. ¿Cuáles son las edades, los rangos de edad? Empezamos de los 4 años, ¿no? Ahorita tenemos jóvenes que ya están de 19 años, 18 años, que esta vacación aprovechan vienen a compartir con sus ex compañeros, ¿no? ¿Qué tal, Camili? Muy buenos días. ¿Cómo te sientes de haber compartido toda esta experiencia y estar hoy en día visitando a los jóvenes? Bueno, buenos días a todos. Para mí es un orgullo, de verdad, formar parte de esta orquesta. Me he criado aquí desde niña, entonces para mí es un orgullo venir siempre a San Ignacio y tocar con ellos. Querido Luis Fernando, tú también, seguramente muy emocionado de compartir también este momento con ellos, ¿verdad? Sí, yo soy Luis Fernando, soy ex integrante de la orquesta Pajín y FASIP. Estuve en 2 orquestas, actualmente estoy en Unifrance, también conseguí la beca por la orquesta y actualmente estoy en la Filarmónica Urubichá en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Bueno, invitamos a toda la gente del mundo entero que venga a participar en la fiesta del pueblo en sus 271 años, que venga porque es muy bonito y aparte la gente de aquí de San Ignacio es muy solidaria, es muy hospitalaria, entonces invitamos a toda la gente que venga.
puede disfrutar de la buena música a través de Al Aire Libre. Nosotros los invitamos a una breve pausa. Seguir acá en San Ignacio de Velasco, hay que iniciar una jornada con mucha energía y el desayuno nos trae muchas sorpresas. Doña Liliana, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, don Iván. ¿Qué tal? ¿Sabe qué? Me han dicho que acá en el mercadito 8 de diciembre, pues hay muchas delicias para compartir. Una de ellas son las tradicionales cosas que tienen acá. ¿Qué es lo que nos tiene para ofrecer? Hay empanadita de carne, hay de queso y el masaquito de yuca y de plátano. ¡Wow! Masaquito de yuca y de plátano. Y bueno, ¿de dónde consigue usted todos estos elementos para que en la mañana pues uno tenga el gusto de probarlos de tempranito? De acá mismo se consigue el platanito, el charque. ¿Y lo preparan temprano? Y lo preparamos temprano. ¿A qué hora? Porque nosotros estamos ya casi 5:30, 7 queriéndonos levantar y venimos acá a las 7 ya para degustar. 4:30 ya estamos aquí preparando el masaco. Bien, perfecto. ¿Lo acompañamos con qué? Con un cafecito, quiere un toddy, un tecito, una leche caliente, con lo que usted quiera. Me llaman el Camba Alegre porque me ven barreando feliz. En Puri con las peladas buscando aquel amor que perdí.
esas maravillosas voces que acabamos de escuchar pertenecen, entre las muchas por supuesto, a estas dos niñas. Estamos hablando de Naomi y Fátima. ¿Qué tal, Naomi? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿Cuántos años tienes? 9. 9 añitos. ¿Y cuánto tiempo ya llevas en este coro y pues haciendo deleitar a la gente con tu voz? 5 años. Muy buenos días. Tengo 11 años y sí, me siento feliz de formar el coro y orquesta municipal de San Ignacio. ¿Cuántos años tú ya llevas acá en ese coro también? 5 años. ¿Qué es lo que piensas que puede lograr tal vez con tu voz desde San Ignacio de Velasco? Bueno, seguir en el coro, practicando mi voz y enseñando. Bueno, cada año, ¿no?, con el profe José Adán tenemos nuevas experiencias, nuevos viajes, cada día vamos mejorando en la voz y bueno, aquí a unos años nos vemos ya siendo cantantes profesionales, ¿no? Y solo gracias al profe Adán también y gracias a nuestros padres también porque ellos nos dan nuestro apoyo, todo el apoyo para que nosotros también tengamos esa confianza en nosotros mismos y seguir cantando cada día mejor. Luis Alberto, estamos nosotros a punto de conocer un lugar muy importante en San Ignacio de Velasco, como es la Cueva del Yeso. Contanos un poquito al respecto de esta historia, qué es lo que se sacaba de acá y bueno, cuánto tiempo ya lleva con su gran historia para contar. Bueno, este es uno de los lugares más emblemáticos, querido Iván, que nos dejó la Compañía de Jesús. Justamente esta cueva servía en años anteriores para extraer lo que era el cal y el yeso para blanquear los hogares y en algunos casos atender las fracturas médicas que existían en la población de San Ignacio de Velasco, ¿no? Esto fue naturalmente cuando ya evolucionó el tiempo, ya comenzó a generarse el tema del cal y a producirse en mayores cantidades. Y esta cueva quedó solamente como lo que lo ves ahora, un lugar de exposición turística, como vos ves también. Y que muestra parte de ese legado jesuítico que tiene San Ignacio de Velasco. Si vos querés ver justamente las paredes, todavía se nota lo blanco, ¿no? Exactamente. Y el lugar es un lugar frío en su interior, que permite a la gente un poco ver cómo los indígenas chiquitanos de la época crean este espacio para solucionar una necesidad que ellos tenían, que eran las casas blancas, en el tema de los templos, pero naturalmente también esa atención médica, porque de aquí se hacían los yesos para la gente, ¿no? Y ya quedó con ese nombre, la Cueva del Yeso. La Cueva del Yeso. Bueno, hay que destacar un par de cosas y los vamos a comentar a todos ustedes. Para empezar, estamos aproximadamente a 30 grados centígrados afuera. Sí. Acá al bajar un par de metros, estamos hablando de unos 3, 4, 4 metros bajando, cambia totalmente, la sensación térmica no me animo, es fría, aún no me animo a decir exactamente en temperatura, es bastante fría. Uno, dos, también destacamos el tema de la acústica, ¿no? Sí. Se ha creado una suerte de sonido eco y de eco que podemos en este momento reflejar y sentir y que, bueno, la humedad también hace que tengamos esta sensación tan impresionante. Quiero que, por favor, nos sigan por acá con la cámara y vamos también a echar un vistazo. Esto es, miren, la Cueva del Yeso. Continuamos con mucho más de Al Aire Libre desde San Ignacio de Velasco y en esta ocasión tengo el gusto de presentarles a todos ustedes a una persona, una personalidad en realidad, pues propia de esta hermosa parte del país. Estamos hablando de don Óscar Landívar, conocedor y erudito de esa linda tierra y nos va a comentar seguramente muchas cosas para compartir con esta gente linda que nos está mirando. Don Óscar, por favor, comentarle a la gente que ve Al Aire Libre lo que significa esta hermosa tierra para usted y para un ignaciano. Muy buenas tardes, ¿cómo está? A todos los televidentes de Bolivia TV, a todo el país. La verdad es que es un gusto tenerlos por acá, en nuestra población, en San Ignacio de Loyola, capital de la provincia de Velasco.
fundado en 1748 por los padres jesuitas Miguel Areiger y Diego Contreras. Desde esa época, nuestra población ha sufrido una transformación muy importante y muy acelerada, con la llegada principalmente de los migrantes del occidente que han traído progreso a la región. Estamos muy agradecidos y orgullosos de contar con el aporte de ellos. ¿Qué representan las misiones para este lugar, para este municipio? Por supuesto, también es reconocido a nivel internacional, porque quien pasa por las misiones, obviamente parte de la ruta, tiene que pasar por este lugar. Así es. Las misiones jesuíticas son un atractivo turístico muy reconocido a nivel mundial. El aporte de los curas jesuitas, el aporte de los propios indígenas, porque no nos olvidemos de que luego de la expulsión en el año 1767 de los jesuitas de la región, los pobladores tomaron la batuta del desarrollo regional, tomaron la batuta de la conservación de los templos jesuíticos. Por ejemplo, el ejemplo más sobresaliente de Santa Ana de Velasco, un templo que solamente estaba concluido las paredes y el techo, pero los jesuitas que habían enseñado el arte del tallado de nuestros templos, de los establos de las misiones, ellos continuaron ese trabajo. Me llama mucho la atención lo que tenemos acá atrás, estas representaciones, estas imágenes. ¿A qué alude este tipo de, tal vez, danzas y de manifestaciones culturales que son muy importantes también, que se dan seguramente en distintas fechas muy importantes para ustedes? Estas figuras que tenemos aquí representan la danza de los turcos, una danza que se baila para la fiesta del pueblo, para el 31 de julio. Representa el negro, por ejemplo, el patrón, el capataz, y los otros son el campesino, el indígena, que recibía órdenes y compartía con él en las danzas. Es una danza no traída por los españoles acá y asimilada por nuestra gente, ¿no es cierto? El ritmo que le dan es ya autóctono, misional, porque la danza que se bailaba acá era la chovena, ¿no? Un ritmo tan alegre que era bailado principalmente por los jóvenes para una manera de atraer a la enamorada, para a través de una danza que se realiza aquí en Betania, los martes de carnaval, el compromiso matrimonial. Qué hermoso de verdad conocer parte de lo que son las tradiciones, la historia, la cultura de este hermoso pueblo, de esta maravillosa experiencia que compartimos con todos ustedes. Por favor, don Oscar, ahí están las pantallas de Bolivia TV y de Al Aire Libre. Haga la invitación a que las personas que se den un paso por Santa Cruz, de cualquier parte del mundo, se den un paso por San Ignacio de Velasco. A todos los churapas, Guatatu, Chininiki, Iriboca y Churapa, San Ignacio, Santo Patrón, les estoy diciendo, sean ustedes bienvenidos, vengan a esta hermosa región chiquitana, no solamente San Ignacio, Santa Ana, San Rafael, San Miguel, que forman el circuito misional. No saben ustedes la belleza que van a conocer, la calidez de la gente con la que van a tratar, nuestras comidas típicas, nuestra ñarrí en chiquitano, traducido al castellano, chicha picante y sabrosa, hecha de maíz, el majadito de pato, de charque, el locro carretero de charque de hueso seco, son comidas que ustedes acá van a degustar y van a compartir con nosotros una estadía placentera, económica, y que es un lugar donde nunca olvidarán y que siempre querrán regresar. Como dicen todos, el que viene a San Ignacio y toma agua del Guapomó, siempre regresa a nuestro querido pueblo. Ya prácticamente la parte final, prácticamente también a la salida de lo que es San Ignacio de Velasco, nos encontramos justamente junto a un monumento muy representativo que justamente alude a esta construcción tan maravillosa como es la edificación de la iglesia de San Ignacio de Velasco, justamente por los motivos y las características que tiene en su tallado. Nosotros hemos disfrutado esta aventura con toda la gente y la hospitalidad que ha tenido este hermoso lugar para compartir con todos ustedes. Conmigo será hasta la próxima en Al Aire Libre. Here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the next
you got me feeling this way.